Buenas tardes, amigos de Agenda Universitaria. Sean bienvenidos a un nuevo programa y hoy vamos a tener muchos invitados de los cuales van a hablar sobre un conversatorio muy interesante de temas de arquitectura y también la Universidad Católica va a ser parte de este magno evento. A continuación, vamos a dar inicio al programa y para esto vamos a empezar con nuestro primer invitado. Estamos hablando del arquitecto José Luis Rivera. Jorge Luis, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo te va? Muy bien, aquí contento de la invitación y de poder ser parte del conversatorio para, como tú dijiste, arquitectos y en general los ciudadanos. Perfecto. Jorge Luis, sé que vas a hablar sobre el régimen de propiedad horizontal. Cuéntanos un poquito qué es esto. Claro, mi tema es para construcciones y edificaciones que quieren someterse bajo ese régimen. Okay. En resumen, es cuando tú tienes una propiedad, puede dividirse en una propiedad vertical, que son las propiedades que todos conocemos, o una propiedad horizontal, como los condominios. Ese es un buen ejemplo. Okay. En donde cada departamento, cada piso, pertenece a una persona diferente, a pesar de que se encuentra en el mismo solar. Cuando se divide de esa manera horizontal, se le conoce como propiedad horizontal. Perfecto. ¿Qué tipo de subtemas se dividen de este tema, de este magno tema, por así decirlo, que tú vas a tocar? Listo. El principal, el más grande, y porque de ese se derivan los otros, es la declaración bajo régimen. Te pongo un ejemplo rápido para que podamos entenderlo todos. Hay una herencia y la persona que falleció tiene 3 hijos. Uh-huh. Listo. Entonces quiere dejar cada piso de una casa que pertenecía a él para sus hijos. Entonces, eso es una propiedad que va a pasar de un régimen normal a un régimen de propiedad horizontal, donde él va a dividir la propiedad en 3 partes. Okay. Entonces, ese es uno el tema principal, porque es el más amplio, y de ese se derivan modificatorias de propiedad horizontal que se aplican no a propiedades normales, sino a las propiedades que ya tienen ese régimen, condominios, hoteles, etcétera, etcétera, y revocatoria, que es cuando ya una propiedad constituida bajo este régimen quiere dejar de ser propiedad horizontal. Perfecto. ¿Qué tan complejo es este tema? Sé que me has expuesto ciertos puntos bastante importantes para poder comprender un poco más sobre esto, pero si viene un arquitecto, una persona, un ciudadano que esté interesado en este tema, ¿qué tan complejo se le haría a él entender básicamente el concepto de régimen de propiedad horizontal? El conversatorio tiene como su objetivo principal de todas las charlas, incluida la mía, es hacerle conocer al ciudadano todas las posibilidades que tiene para regularizar su edificación, para someterla a un régimen de propiedad horizontal, obtener su uso de suelo, etcétera, etcétera. Es más informativo para los ciudadanos y más de carácter para capacitar a los responsables técnicos. Una persona que no se dedica a arquitectura o ingeniería va a encontrarlo bastante informativo. Quizá la parte técnica se le complique un poco, pero por eso está dirigido a ciudadanos en general y a responsables técnicos, promotores y todos los miembros del área de la construcción de nuestra ciudad. Perfecto. Sé que tu conversatorio, tu charla es el 23 de junio. A las 6 de la tarde. ¿Cuánto es la duración de esta charla? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Me puedo simplemente acercar al lugar donde va a ser la charla, asistir y ya? ¿O tengo que seguir algún proceso para poder estar ese día? Las redes sociales de la Cámara de la Construcción, que es uno de los principales promotores de este conversatorio junto con la Universidad Católica, tiene un link donde uno tiene que inscribirse para en ese día poder acercarse y tener su, digamos, poder acceder al conversatorio, ¿no? Ese es el único medio por el cual uno puede acercarse. Y me repites la pregunta, perdón, la primera. A ver, te pregunté sobre si me puedo acercar de manera inesperada, por así decirlo. ¿Cuál es el paso que debo de seguir? Eso ya lo respondiste. Te quería preguntar algo más. ¿Cómo te sientes tú al momento de dar esta charla? ¿Es la primera vez que lo haces? ¿Ya tienes experiencia dando este tipo de charlas a sí mismo, a arquitectos o al público en general? ¿Cómo pasa por ti este tema? Bueno, yo como servidor público, bueno, está más decirlo, mi deber es servir a la comunidad, ¿no? Uh-huh. Es el sentimiento de la alcaldesa y de nuestro director, el arquitecto Cristian Ponce, motivar a la ciudadanía que conozca de los procesos y capacitar a los responsables técnicos para que se agilicen los trámites dentro de la dirección de control de edificaciones y usos de suelo.
me siento honrado ser parte de estar en un conversatorio con entidades tan prestigiosas como la Cámara de Comercio y la Universidad Católica. Perfecto, son 5 expositores que va a tener esta semana, uno por día. ¿Ya conoces a tus demás compañeros? ¿Recién los conoces ahora? ¿Han intercambiado algún concepto? Cuéntame un poco de esto. Listo, sí. Todos trabajamos, o por lo menos la primera parte, la primera semana, vamos a estar mis compañeros de la Subdirección de Control de Edificaciones, donde todos nos conocemos, ya que a pesar de que son 3 temas diferentes, se complementan bastante en la práctica. Okay. Ya en el día a día de las personas del área de la construcción, del área de los usos de suelo, de las edificaciones nuevas, las existentes, se complementan todos los temas. Es por eso que estamos en espacio físico juntos y aparte de manera como es general, conocemos todos de todos los temas. Jorge Luis, hablaste un poquito acerca de los temas que se van a tocar, un poco de la teoría que se va a tocar. ¿Va a haber tal vez algún espacio para hacer algo práctico, para que la gente pueda emplear ese conocimiento adquirido en tu charla? Sí, creo que no te respondí la parte de cuánto dura más o menos. Dos horas es la duración aproximada, en donde 45 minutos va a ser la parte teórica, okay, en donde la parte más dirigida al público en general, y va a haber una 45 minutos más de una parte práctica, en donde desde luego los principales aprendices iban a ser los responsables técnicos. Y luego un pequeño foro de preguntas, en donde se van a responder las preguntas más importantes, la que más aporten a contribuir con el tema. Perfecto. ¿Qué tipo de ejercicios prácticos van a poder disfrutar los asistentes a tu conferencia? En específico, en propiedad horizontal, que correcto, es mi tema, van a tener una práctica en vivo, uh-huh, de cómo se realiza el trámite, ya que el trámite es técnico-legal, hay bastante documentación y hay una parte legal donde se elabora un formulario en donde vamos a hacer una práctica en vivo con un ejemplo real de una edificación que va a ser sometida a régimen de propiedad horizontal. Perfecto. Jorge Luis, para ya ir culminando este bloque y también tu entrevista, te invito a que le digas a la ciudadanía que vaya, que asista y que conozca un poco más sobre este tema. Listo. Yo quiero invitarlos a todos mis colegas arquitectos, ingenieros, todos los que están en el área de la construcción y al público en general, a los ciudadanos, para que se acerquen, vayan a las redes sociales de la Cámara de la Construcción, entren al link y se inscriban en este conversatorio. Este es un esfuerzo interinstitucional del municipio, la Universidad Católica y la Cámara de Comercio para servirlos a ustedes, que es el fin de nosotros, los servidores públicos. Perfecto, muchísimas gracias al arquitecto José Luis Rivera. Con esto de aquí, chicos, vamos a irnos a nuestro primer corte del programa, pero no se despeguen porque en los próximos 2 bloques estaremos hablando con más panelistas de este evento. Volvemos con más de Agenda Universitaria. Regresamos con más aquí en este segundo bloque de Agenda Universitaria y vamos a seguir conversando sobre la jornada de capacitación para trámites de control de edificaciones y trámites de catastro. Para esto, nos encontramos ahora con la arquitecta Inés del Rocío Santos, más conocido como Inesita, así me dijeron que le diga. ¿Cómo le va, arquitecta? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal todo? Es un gusto para mí poder estar aquí compartiendo con ustedes y explicando un poquito de qué se trata el conversatorio. Perfecto. Arquitecta Santos, para hacerlo un poco más serio, ¿ya? Cuéntenos un poquito acerca de la actualización catastral para edificaciones concluidas, entre paréntesis, regulaciones. Las regularizaciones es un trámite que está vigente actualmente desde el 2020, okay, y que tiene la finalidad de registrar todas las construcciones a nivel de Guayaquil que han sido construidas, tanto por permisos de construcción y que no han culminado ciertos procesos para poder legalizar dicha construcción, o simplemente se han construido de manera paulatina sin los debidos permisos. Entonces está destinada para todas las edificaciones, tanto a nivel periférico como del resto de ciudad, que han sido construidas o tienen aumentos. Perfecto. Arquitecta, le quiero preguntar algo. Si yo tengo mi sueño de construir una casita en un terreno que tengo,
pero no tengo los permisos necesarios que me otorgue el municipio para la construcción. ¿Qué sucede si yo empiezo a construir? Ya. Si usted empieza a construir, obviamente, en caso de que Justicia y Vigilancia visualice que esta construcción se está realizando sin los debidos permisos, va a ser clausurada y posteriormente se va a emitir el debido proceso legal que le van a emitir una multa al propietario y asimismo le van a realizar una multa al predio que se llama valores invertidos. Pero la ordenanza de regularización no tiene como finalidad ayudar a construir al propietario. Okay. Todo lo contrario, tiene la finalidad de registrar las construcciones que ya están concluidas. Que para eso tienen que cumplir ciertos parámetros y requisitos que lo establece la ordenanza. ¿Cuáles son esos requisitos? Los requisitos fundamentales de la ordenanza es que la edificación sea habitable, se encuentre dentro del perímetro urbano de la ciudad de Guayaquil, es decir, que los predios rurales no ingresan, solamente sectores de expansión, que en este caso también ingresa Pozorja, Puná, Tenguel y los sectores urbanos rurales, que tengan por lo menos hasta enlucido. Okay. Antes, en la primera ordenanza que se emitió en el año 2020, porque ha tenido ciertas reformas, se les exigía a los propietarios que tengan hasta pintado. Okay. Actualmente, con la reforma, se les permite hasta enlucido, con ventanitas, que esté habitable y que esté 100% concluida. Adicionalmente, en caso de que el solicitante quiera regularizar el uso de suelo de la misma, es decir, que ha venido desarrollando ciertas actividades comerciales en la edificación, también tiene la apertura de poder regularizar su establecimiento comercial. Okay. Siempre y cuando estas actividades comerciales se hayan venido desarrollando como mínimo durante 5 años, contados a partir del 3 de agosto de 2020, que fue el año en que entró en vigencia la ordenanza. Háblame un poquito acerca de esto de la regularización de suelo. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el fin de esto de aquí? Actualmente, en la ciudad de Guayaquil existen muchos negocios que no vienen funcionando de manera legal. Okay. Es decir, que no han sacado sus permisos de funcionamiento. Okay. La finalidad de la alcaldesa es ayudar a estos propietarios a poder legalizar el uso de suelo de sus edificaciones, ya que en caso de que esta edificación no cuente con un uso de suelo compatible con las actividades comerciales que realiza, no va a poder obtener sus permisos de funcionamiento. Paréntesis, y disculpe que le interrumpa. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo comida en algún lugar, pero quiero sacar que soy una vulcanizadora, ¿a eso se refiere o es algo diferente? Exactamente, es algo parecido. Okay. Por ejemplo, si yo en mi edificación tengo un restaurante, pero este restaurante, obviamente la ordenanza de construcciones tipifica ciertos condicionamientos que tiene que cumplir un establecimiento comercial para poder obtener sus permisos de funcionamiento. ¿Qué? Puede ser que el caso de la persona que tenga su restaurante en su edificación no cumpla estos requisitos, pero ha venido funcionando durante muchos años o la actividad no es permitida en el sector. Entonces la ordenanza de regularización le permite al solicitante o al propietario poder legalizar su negocio a pesar de que incumpla estos requisitos que indica la ordenanza, siempre y cuando esté demostrando que en esta edificación se han venido desarrollando las actividades de restaurante desde el 2014 hasta la presente, 2015, 2016, que presente la documentación que compruebe esta preexistencia. Ok, hay algo, me voy a regresar un poco al pasado. El tema de la pandemia nació esto que se llama Dark Kitchen, que eran este tipo de cocinas que estaban en hogares que vendían simplemente por delivery. ¿Esto también entraría ahí o no? No. ¿Por qué? Porque a pesar de que es una actividad comercial, esta actividad comercial en realidad no se realiza en un establecimiento, sino que se genera de manera, como usted me dice, delivery, que se reparte en otros sectores o en lugares específicos. Esta ordenanza está destinada para locales, establecimientos, donde su actividad principal se realiza en la edificación, en el predio, que se desarrollen de manera permanente, no transitoria. Ok, perfecto. Arquitecta, me ha quedado bastante claro el tema que usted va a tratar. ¿Cómo se siente al momento de dar esta charla? Como le pregunté también a Jorge Luis, ¿cómo se siente usted? ¿Ya lo viene haciendo desde antes? ¿Cuál es este tema de aquí? Sí, el año pasado ya se realizó la primera capacitación, pero a nivel online, por el tema de la pandemia, que también la auspició la Cámara de la Construcción. La diferencia del año pasado con el actual es que cuando se dio la capacitación inicial,
existía otro método de ingreso de la solicitud. Uh-huh. Era a través de un formulario de declaración. Okay. Actualmente, el ingreso y la revisión del trámite se hizo un poquito más corto, un poquito más, se utilizó las plataformas virtuales, ya no se hace con un formulario físico, sino que se ingresa a través de servicios en línea, se hace diferente. Esa es la diferencia de la capacitación anterior. Entonces, sí sería bueno como que se actualicen los responsables técnicos que no tienen conocimiento de este cambio a través de la capacitación que vamos a brindar la próxima semana. Supongo que este cambio del papel hacia lo digital agiliza un poco el tema del trámite o tal vez se está demorando igual. Ya. Sí agiliza bastante porque obviamente los técnicos que hacen la revisión de las solicitudes ya no tienen que, obviamente antes como lo ingresaban a mano, a pulso, habían ciertos errores y teníamos que estar visualizando de manera más detallada el formulario. Al ingreso por servicios en línea ya se hace un poquito más rápida la revisión. Okay. Porque obviamente los errores son menos que los que se hacían a mano. Entonces sí se agilita un poco más la revisión tanto por nosotros, para nosotros los técnicos, también para el usuario que lo ingresa de manera más rápida y óptima a través de servicios en línea. Arquitecta, muchísimas gracias por estar aquí. Antes de culminar la entrevista, por favor, invite a la ciudadanía a que vaya a su charla el 22 de junio a las 6 de la tarde. Sí, invito a toda la ciudadanía, más que todo a los responsables técnicos que representan a estas personas que están ansiosas por saber cómo actualizar el área de construcción de su edificación para también evitar multas. Recordemos que la ordenanza de regularización es obligatoria y una vez que entre, que termine su vigencia, porque no es una ordenanza perenne, es una ordenanza que va a culminar en su momento, que actualmente tenemos la vigencia hasta el 3 de agosto de este año, va a comenzar a visualizarse ciertas multas para los propietarios que no legalizan sus construcciones, que tienen aumentos. Perfecto. Arquitecta, muchísimas gracias. Ella ha sido la arquitecta Inés del Rocío Santos, de la cual va a hablar sobre la actualización catastral para edificaciones concluidas. Entre paréntesis, regularizaciones. Con esto de aquí, chicos, vamos a irnos a nuestro segundo y último corte del programa. No se despeguen porque al regreso vamos a tener nuestro último invitado que nos va a hablar sobre el registro de construcción. Volvemos con más de Agenda Universitaria. Regresamos con el tercer y último bloque de Agenda Universitaria. Hay que recordarles que estamos hablando sobre la jornada de capacitación para trámites de control de edificaciones y trámites de catastro. A continuación vamos a hablar con el arquitecto Franco Bertocchi. Él va a hablar sobre el registro de construcción. Arquitecto, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Claro, yo te voy a hablar sobre el registro de construcción, que es prácticamente el permiso que te da la Municipalidad de Guayaquil para que tú puedas realizar tu construcción. Perfecto. Arquitecto, cuénteme cuál es el proceso que yo debo de seguir para realizar mi construcción de acuerdo a las leyes establecidas. Mira, el primer paso es que tú tienes que saber que tienes que contratar un responsable técnico. Este puede ser un experto en la construcción, un arquitecto, un ingeniero. Lo siguiente es que nosotros vamos a realizar todo este proceso del permiso a través de una página que es nuestra página de servicios en línea en Guayaquil. Primer paso va a ser crearte tu usuario, tanto del responsable técnico como del propietario del predio, de todos los propietarios si es posible. En el caso ya que sabemos cuál es el predio, sabemos qué proyecto vamos a ejecutar, vamos a pedir la norma de edificación. En la norma de edificación nosotros ¿qué vamos a ver? Esto de acá va a ser parte de lo que va a leer el responsable técnico y va a tener como base para realizar su proyecto.
los linderos del predio, la zona donde se encuentra, los retiros que tiene que respetar, el coeficiente de ocupación del suelo, el CUS, cuánto va a poder construir en metros cuadrados, y varios parámetros que nosotros vamos a tener que tener en cuenta al momento de realizar el proyecto. Perfecto. Muy bien, arquitecto. Sabemos que su charla es el 21 de junio a las 6 de la tarde. Cuéntenos un poquito cómo va a ser, qué tipo de temas se van a tocar y también si va a haber algún momento para poder practicar eso aprendido con usted. Claro, como ya les habían mencionado anteriormente mis compañeros, la charla se basa en 2 horas de charla. Uh-huh. Vamos a tener en la primera parte la parte teórica. En esta parte le vamos a explicar los tipos de registros de construcción que usted puede realizar, que vienen a ser el registro de construcción inicial, puede ser de remodelación, de aumento y remodelación, o puede ser una remodelación por cambio de uso de suelo. Perfecto. Esa es la primera parte. Y también vamos a explicar cuáles son las normas y qué proceso tiene que seguir. ¿Y qué documentos tiene que usted tener para poder realizar este trámite? Uh-huh. Vamos a tener una pausa y la segunda parte va a ser la parte teórica, la parte práctica. En la parte práctica vamos a tener un ejemplo de cómo se va a subir en el sistema paso por paso. Ok, arquitecto, usted mencionó 3 posibles trámites a hacer hace unos segundos. Estos 3 trámites que son de expansión, de construcción de una edificación nueva, o la última que se me... Remodelación. Remodelación. ¿Siguen los mismos parámetros, siguen el mismo proceso o qué es lo que cambia? Mira, prácticamente la documentación tienen que ingresar toda. Okay. Los planos, las escrituras y dependerá mucho del proyecto porque ya hay documentación específica que se necesita para cada uno de los proyectos. Pero prácticamente para los 3 tienes que ingresar lo mismo. Okay. Habrá casos y casos en el que se pidan más, casos en los que se pida la documentación solamente la necesaria y así. Perfecto. Arquitecto, hablando un poco del tema medioambiental, ¿eso también está considerado dentro de los requisitos que se necesitan para una construcción? Por supuesto que sí. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay varias construcciones, como pueden ser industrias, gasolineras, que necesitan un permiso ambiental. Nosotros nos basamos en lo que diga el CIU y nuestro Ministerio de Medio Ambiente. Perfecto. Arquitecto, ya para ir culminando un poco la entrevista, porque la verdad se nos ha quedado corto el tiempo, usted como arquitecto ya lleva mucho tiempo dando este tipo de charlas, es la segunda vez que se da este tipo de charlas aquí en Guayaquil. ¿Cómo usted se siente? ¿Cómo ven a las personas al momento de ir a recibir esta charla? ¿Las ve emocionadas? ¿Las ve un poco curiosas? ¿Cómo usted interpreta a las personas? Hasta ahora hemos tenido una buena acogida. Las personas están muy interesadas en el hecho de cómo poder subir correctamente sus trámites de registro de construcción, así como saber qué nomás tienen que subir. Esto de acá no solo va a facilitarle la vida al responsable técnico, uh-huh. va a permitir que nosotros agilitemos el proceso de análisis y asimismo va a aumentar la tasa de aprobación de todos estos registros de construcción, que no solo nos favorece al municipio, le favorece al ciudadano tener todo en regla y estar en correcto ejercicio de la ley. Perfecto. Arquitecto, algo que se me escapaba, por ejemplo, si yo quiero construir mi casa, tengo mi título de arquitecto y tengo todas las herramientas intelectuales para poder desarrollar este proyecto, ¿me puedo poner a mí mismo como responsable técnico? Sí, no hay ningún problema que tú mismo te pongas como responsable técnico mientras tengas tu cuenta creada y no pertenezcas a la parte de trabajo público. Perfecto. Arquitecto, ya para finalizar el programa, por favor, una invitación a que las personas también asistan este 21 de junio a las 6 de la tarde en el Aula Magna de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para su charla. Los invito este 21 de junio a la charla de registro de construcción, no solo al responsable técnico, sino también a todos los interesados en realizar nuevas construcciones, remodelaciones en sus viviendas, en sus negocios, en sus edificaciones. Muchas gracias. Perfecto, arquitecto, con esto de aquí nos vamos a despedir. Él ha sido el arquitecto Franco Bertocchi. Recuerden que esta jornada de capacitación empieza el 21 de junio con la charla del arquitecto y va a ser en el Aula Magna de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Yo soy Luis Landírez, esto ha sido Agenda Universitaria, nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!